Agenda cultural del lunes 27 de enero al domingo 2 de febrero. Exposiciones. Casa del Rebozo. Espacio del Universo Artesanal Potosino. Invita a la exposición de rebozos antiguos. Horario, martes a domingo de 10 a 8 horas. Santa María del Río, San Luis Potosí. Museo de Arte Contemporáneo. Invita a la exposición Identidades. De Rubén Orozco. Vigencia al 1 de marzo. Museo Federico Silva. Invita a la exposición Sinergia. Integrada por 7 escultores, miembros de la Royal British Society of Sculptors. Permanencia al 9 de febrero. Museo Francisco Cossío. Invita a la exposición Introyección, de Silvia Puyol. Y a la exposición Nueva Lotería Mexicana, de Enrique Fuente. Vigencia al 1 de marzo. Lunes 27. Casa Ramón López Velarde. Lunes de cine. A las 19 horas se exhibe la película Una paloma reflexiona sobre la existencia en la rama de un árbol. Dirigida por Roy Anderson. Entrada libre. Martes 28. Casa de Cultura del Barrio San Miguelito. A las 19.30 horas, presentación del documental Y del Barrio No Me Voy. Producción del Colegio de San Luis AC. Entrada libre. Secretaría de Cultura. Invita a la conferencia Aproximaciones históricas, artísticas y estéticas a la obra de Julián Carrillo. Con motivo del 145 aniversario de su nacimiento. Martes 28 en la Casa de Cultura de Hualulco. A las 10.30 horas. Y el jueves 30 en el Centro Julián Carrillo a las 18 horas. Entrada libre. Jueves 30, Museo de Arte Contemporáneo. Charla, la creación del objeto, arte y diseño industrial. Espacio en donde diseñadores y creadores comparten su experiencia y proceso creativo. A las 20 horas, entrada libre. Museo del Virreinato, recorrido. El Conjunto Carmelita. Imparte Augusto Alejandro Hernández López. Punto de partida frente al Museo del Virreinato a las 10 horas. Viernes 31, Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Viernes sobre rieles. De 8 a 15 horas. Entrada con boleto del museo. Museo Francisco Cossío. Actividad infantil, introyección. Para niños y niñas de 6 a 15 años. De 11 a 13 horas. Cuota de recuperación, 30 pesos. Registro previo, cupo limitado. Centro de las Artes de San Luis Potosí. Le invita a la inauguración de la exposición Improntas del Ser. Del artista Graciela González Duque. Caja Blanca, Galería CEART, a las 19 horas. Instituto Potosino de Bellas Artes. Le invita a la presentación del libro Día de las Flores, Ciudad y Tradición. De Raúl Reyes Ramos, en la Galería Antonio Rocha Cordero. A las 19.30 horas, entrada libre. Centro de las Artes de San Luis Potosí. Viernes de recorrido nocturno. Ven y conoce uno de los edificios históricos más emblemáticos de esta ciudad. Duración 45 minutos. Admisión 25 pesos. Inicia a las 20 horas. Sábado 1 de febrero. Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Cineclub exhibe Star Wars, El Retorno del Jedi, a las 15 horas. Entrada con boleto del museo. Teatro El Rinoceronte Enamorado. Concierto, Hay Algunos Amigos. Canciones a la memoria de David Sorais. Sábado 1 de febrero. A las 20 horas. Donativo mínimo 120 pesos. Teatro El Rinoceronte Enamorado. Recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informó para usted, Karen González.